Pero es que es una cosa. Yo negocio es con Janet y la novia lo planteé con la novia de pero es que ella me dijo, vea, si dice que sí, eso es el que yo le cotice el Z10 y se lo dejamos en la cara. Estos son más caros. La de 120 pulgadas. Claro, estos son más caros. Estos son más caros. El más barato, ¿vale? El FH-61, ese es el que me necesita, ¿no? A ver cómo viene pues. 5.800, ya sea, esto es lo show. ¿La quiero o la necesito? Yo de esto, yo ni siquiera lo he visto. Pero tengo que entregar la modificación. Yo ya no tengo la cosa es que ya le dijo, vea, si él dice que sí, que todo eso, pongámoslo que yo le pongo. Sí, pero papi, por ejemplo, Sí, aquí la tengo. Plateada.
pedidos. Estos pedidos apenas los montaste hoy. Entonces, y porque así es que yo necesito comprar un poquito de eso. Quiero que me llames a Diana. Diana, te acabo de mandar, entonces mire, este es este, ¿quién es este? Cuando sean cosas así, no vamos a tener ningún problema porque Diana ya sabe montar pedidos, ya no sabe facilidad, ya no sabe pago acá. Cuando hayan cosas como de descuentos o como que tengo un anticipo o como te doy cositas, es bueno que lo escribas en el correo para que ella lo tenga en cuenta. Entonces, y como dice también está copiada, ella también lo va a escribir a ella. Favor, tener presente, me tiene un anticipo, no sé qué. O sea, en este momento nos vemos a acostumbrar un poquito a Eva, a Diana y no a Alejandra, que Alejandra continuamente ve por lo ya entendió, pero en serio. Yo no, y Diana tampoco. ¿Sí? Entonces, bueno, no, ya lo vamos. Y bueno, disponibilidades, ¿sabes? Que a mí no, ya sabía eso, o ya sabía de las disponibilidades de todo. Yo ya me voy a poner aquí cerca con Diana y yo mismo, pero te mando la reunión para que se Gracias.
única línea que Thank you.
fraudes. La vea data de cuidado a los datos del cliente, pero sí, si eso lo verifican con el nombre, con la cédula, ¿no? Yo voy a Thank you.
Ay, marica. Imagínate que yo le regalé un lapicero. Ay, qué. Parece sí, las del tesoro sí son que petardas. Es que no recuerdo mi usuario y contraseña de HomeTech University. Thank you.